Bienvenidos a los tutoriales de JC. Hoy os traigo un detergente ecológico. No se suele encontrar en las tiendas. La verdad, yo lo compro por una página de internet. Y nada, sé que los vídeos hechos de productos ecológicos os gusta también mucho que yo los pruebe. Y deciros que voy a probar mucho. Al cabo del tiempo voy a probar mucho. ¿Por qué? Porque yo quiero ir pasarme otra vez a los eco en todo. Aunque de vez en cuando ponga probando, por ejemplo, en el lavavajillas probaremos algunos todo en uno y también probaré eco. Y en la lavadora igual, porque mi suegra compra para ella y yo compro para mí. Entonces, habrá productos eco y no eco. Los eco los voy a comprar yo y van a ser de mi cosecha propia, ¿vale? O los voy a hacer yo casero y ya os iré comentando. Disculpadme que me pica el ojo. Siempre me pasa igual cuando voy a grabar. Y nada, en este caso son los dos detergentes en polvo de Cover. Hay un tercero que es de piel sensible, que cuando yo compré estos dos no estaba disponible. Pero bueno, yo os hago un review para que lo veáis, veáis lo bien que funciona. Si alguna vez lo queréis comprar, compradlo, ¿vale? Pues nada, dentro vídeo. Pues aquí están los dos detergentes que vamos a probar hoy, ¿vale? Estos dos son de la marca Ecover, ¿vale? Este es el universal, que es para ropa blanca y colores claros. Es biodegradable, ¿vale? Esta marca, bueno, yo la he comprado por internet. Y mirad, aquí viene una tablita con la cantidad a echar dependiendo de la dureza y la suciedad de la ropa, ¿vale? Mirad. No está testado en animales, es cruelty free, por lo tanto, perfecto. Y los envases están hechos de cartón reciclado y son reciclables. O sea, es un acierto totalmente. ¿Vale? Como este, pues está también el de ropa de color. Es exactamente lo mismo, pero de ropa especial para la ropa de color. Es cierto que los perfumes son un poco distintos. A mí este de color me huele un poco distinto que el universal, pero ambos. La verdad huele muy, 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 muy bien. Y nada, por aquí os enseño. Igual, cruelty free, cartón hecho de cartón reciclado y reciclable. En este caso, el primero que vamos a probar es el de ropa blanca, ya que tengo aquí las sábanas para lavar. Así que vamos a prepararlo. Y a poner la lavadora. En este caso son 100 mililitros, que es un vasito de hecho, que este vaso es de detergente en polvo de día y me viene perfecto. Yo siempre reutilizo estas cosillas. ¿Vale? Vamos a añadirlo al cajetín. Y ahora voy a usar un poco de suavizante, porque tengo mucho suavizante que quiero gastar. Voy a usar este Floor Twist de melocotón y cítrico, que os tengo que hablar de él. O sea, era un suavizante que yo compré dos. Antes no me olía nada en la ropa. Y ahora sería el detergente que usaba en ese momento. Y ahora me huele muchísimo la ropa. O sea, tanto secado al aire libre como en secadora. Una maravilla. O sea, es caro, pero funciona bien. Bastante bien. Y bueno, voy a pasar a meter las sábanas en la lavadora y programar la lavadora. Me preguntaréis porque muchas veces los tutoriales de sábana os digo, yo siempre me gusta echar algún producto oxigenado. En este caso, con este detergente no me hace falta porque también me elimina muy bien el olor a sudor y las manchas. En este caso voy a usar el programa antialergia A60 con la tecla Eco para que nos consuma un poco menos, aunque este ciclo ya de por sí es de consumo alto. Y aquí está lavando y como vemos es un detergente no muy espumoso, que eso a mí me encanta, un jabón que no tenga mucha espuma,
Pero lave bien, porque así la máquina no se va a quedar con tantos residuos y va a aclarar la ropa mejor. Ahora vamos a pasar a probar el de ropa de color, ¿vale? Y voy a, en este caso voy a lavar ropa negra y de color oscuro, ¿vale? Voy a añadir la cantidad que me pone para poca suciedad. Y también voy a añadir un poco de suavizante. No mucho porque realmente a la ropa oscura tampoco me gusta añadirle mucho suavizante. Pero como os digo, tengo que ir gastando poco a poco. En este caso es el Luz Tropical de la antigua lavandera. Y nada, pues como he dicho antes, ya he puesto el detergente. Voy a meter la ropa oscura, que la verdad hay algo de ropa interior, ropa normal y vaqueros realmente. Todo de color es bastante intenso. Y programaré la lavadora en el programa de ropa oscura a 40 grados con la tecla Eco. Y aquí está lavando, ¿vale? Y ahora cuando se mueva, vamos a ver que este hace un poquitín de espuma. No, vamos, espuma que como veis que es casi inexistente. Por lo tanto, como os he dicho antes, es muy bueno. Y bueno, hasta aquí el review del jabón. La verdad es que a mí este detergente me gusta muchísimo. La ropa blanca deja muy bien el azul. Y la ropa clara igual, a mí la sábana me la dejó muy bien, muy bien. Me quitó las manchas que tenía, algunas manchitas de chocolate y eso, porque la tenía, pues también se fueron. Y el de ropa de color, yo lo he estado usando mucho para ropa de este tipo, de este color, de ropa de colores también, claro, depende, ¿vale? Y a mí me van bien los dos. Es cierto que una cajita de este me salió 8 euros cada cajita. Hay formatos, por ejemplo, yo no sé si es de ropa de color ahora lo hay, pero el de ropa blanca y el de piel sensible, creo que hay un formato grande de una maleta de 7 kilos y pico que sale 40 y pico de euros. Y sale muy rentable, porque también funciona a baja temperatura. El rango de temperatura es 30, 40 y 60. O sea, funciona muy bien a baja temperatura. Yo, como sabéis, suelo lavar siempre a una temperatura comprendida entre 40 y 60 grados. Me parece, y al fin y al cabo es así, que tanto los pods como el detergente en polvo, como el detergente en líquido, funcionan mejor a esa temperatura y se diluyen perfectamente. Lo que pasa es que hay mucha gente que quiere meter miedo. Y como digo yo, usando bien el electrodoméstico, no se dispara el consumo de luz. Dicho esto, ¿es un producto que volvería a repetir? Por supuesto. La verdad que sí. Ahora los tengo ahí porque estoy gastándolo, pero puede ser que sea uno de los que a la larga se quede fijo. Hay muchos líquidos de cover que también me gustaría comprarlos poco a poco. Y también tengo muchos aquí cerca que yo he usado principalmente y no he hecho un vídeo y los volveré a comprar porque me han gustado y os lo volveré a enseñar, ¿vale? Que esto no es... Que lo voy a dejar de usar. O sea, yo los recomiendo, sí, si queréis comprarlos. Yo estos en concreto los compré por la página de Planeta Huerto, ¿vale? Por si os interesa. Y nada, como os digo siempre, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya sido un poco entretenido dentro de lo que cabe este tipo de vídeo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.